Poco antes que Pompeya quedara destruída para siempre, las gentes paseaban, bebían o cantaban y cantaban o leían Ovidio. Ahora tú mismo vives como si todo fuera a seguir siempre así, aunque no ignoras que el volcán ha empezado ya a rugir. Tú sigue paseando, puedes beber, cantar o leer al poeta que prefieras, mas no olvides que vives en Pompeya y la historia está siempre repitiéndose. Thank you.